¿Qué tal familia? Soy Angélica Acevedo y como siempre les doy la bienvenida a ustedes aquí en su segunda casa, que es el canal de Telenvigado, en un programa más de Vivo Hoy. Como siempre les traemos unos invitados que nos van a sorprender incluso. Vamos a aprender un poco sobre sus vidas y cómo han aprendido a manejar todos esos problemas que se les viene ya sea en su carrera musical o también en la vida de un repostero, porque sabemos que cocinar no es fácil pero se puede divertir haciendo esto, entonces bueno, les les cuento y les tengo aquí a Rey Panda, que nos va a venir a contar un poquito sobre su carrera profesional, que se viene para un futuro incluso, ahorita nos va a improvisar algunas palabras que le vamos a, a decir y pues nos va a contar un poco de su vida, entonces bueno, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien o okay. qué? <laughs> Cuéntanos un poquito eh, por qué decidiste ingresar en el mundo de la música. Pues mira, yo la antes de ser artista, yo me dedico a las redes, ¿me entiendes? Yo soy youtuber, entonces okay. yo cuando llegué a los 3 millones de seguidores, la gente me empezó a comentar, oye, tienes una voz muy, muy bonita, harías empezar a cantar, estamos en pandemia. Entonces yo todo el día pasaba escuchando música, todo el día pasaba escuchando música. Y no sé, o sea, de tantos comentarios yo me sentí convencido, ¿me entiendes? Cuando no le dicen tanto una mentira que se vuelve real. Entonces como que al principio yo no quería ser músico. O sea... Yo lo hacía más como por, por relajarme, porque por no tenía mucho que hacer, sí. Okay. Y porque yo rapeaba mucho en la calle. En la calle yo siempre me gustaba estar en la calle, improvisar con los parceros en las plazas. Y de ahí fue que nació ese gusto. ¿Y cómo ha sido el apoyo de tu familia hacia esto? Ah, no, mi abuela toda la noche <laughs> reza porque esto se ve. Claro, mi, a, mi abuela, mi mamá rezan. Gracias a la música, eh, no sé, ¿tú qué has podido aprender en tu vida? Gracias a la música. Pues, no sé, o sea. Aprendizaje así como tal, no, pero sí me ha generado sentimientos como de desahogo. O sea, no, okay. no, no desahogarlo de una manera mala, sino canalizándolo en las líricas. ¿Qué es lo más como complicado a la hora, no sé, de componer? O de realizar como un video musical? Uf, es que, o sea, yo componiendo me. Lo hago más de freestyle, porque a mí me gusta mucho improvisar, entonces como que yo me siento en la cabina, o sea, que me fumo uno, no fumo, y me pongo a improvisar y empiezo a rapear, y de ahí salen las canciones. Y los videos es muy difícil porque llevar a la gente es demasiado complicado, uf. <laughs> tener. Sí, manejar gente es muy difícil, entonces es muy complicado eso. Sabemos pues que hay un sinnúmero de cantantes que se caracterizan por. Eh, apostar a ciertos géneros o a ciertos temas en sí, ¿cuál sería el tema como que tú dices? No, este es como que siempre le apuesto. O sea, en tal como el género, o sea, género como los temas, los conceptos de las canciones, como puedo, puedo decir como la calle. Sí, algo sí, así. Sí, más o menos. O sea, yo no puedo decirte que nunca en la vida ha sido valiente ni nada, pero como que las letras de lo que de la gente ha llegado a mí o de lo que me ha tocado más o menos ver a mí en la vida, es más o menos eso, o sea, de lo que yo he vivido. Más, más bien como tirando para la calle. Ok, ¿y cuáles son esos intérpretes que tú dices, no, algún día quiero ser como ellos? Duki, Duki, oh, <laughs> no, no, ¿usted no ha escuchado Duki? Sí, Duki, sí. Claro, para mí es el ídolo el que me inspiró a mí a empezar a hacer música. ¿Y algún día te encantaría ser eh, telonero de él? Uf, claro, yo he tenido panas que han tenido casi el privilegio de hacer un tema con él y... Uy, te pregunto, eh, ya que llevas varios años, digámoslo así, como en este medio, y te ha gustado mucho, ¿algún día te gustaría, no sé, cómo tomarte un año sabático y relajarte? ¿O siempre, siempre metería esto? No, no, o sea, yo cuando estaba en YouTube ya sí lo iba a hacer, pero con la música no, porque es que eso es empezar de cero, ir escalando. O sea, no estoy ni siquiera en ese nivel, me falta muchísimo para algún día pensar en eso. Ahorita tú mencionabas que fue gracias a tus seguidores eh, que decidiste como meterte en este mundo de la música, ¿desde chiquito querías hacer otra cosa o también te imaginabas de pronto ser cantante? Yo, lo último que pensé, porque un primo una vez, cuando yo empecé así con las redes, un primo me dijo, ¿sabe qué? Usted debería ser músico. Pues como él siempre era el que me decía que no, que no lo iba a poder cuando yo gracias a Dios como que empecé a que me fuera bien. Él me dijo ah, sabe que ahora lo va a decir que no es capaz de ser músico y yo dije uh, pero no, o sea yo yo de esas palabras y años después fue que que se fue dando real. Pero no, yo lo último que pensé fue que iba a terminar haciendo esto, la verdad. Y al inicio empezaste, no sé, tú, tú ahorita dijiste que todos tus seguidores te decían como que no, tú sabes cantar, todo esto, ¿tuviste algunas clases o fue claramente como por que naciste así? A ver, es que yo tenía antes una voz demasiado aguda, okay. entonces yo empecé a entrenar la voz porque me fastidiaba mucho de que yo contestaba una llamada y me, me, me comunicaba como con una mujer. Entonces yo dije, no, tengo que empezar a entrenar la voz y empecé a entrenar la voz y, y se me fue haciendo más grave y eso hizo que ya a la hora de cantar, fuera un poco más afinada, pero también tomo unas clases un tiempo, ahora mismo no las tomo, pero sí me gustaba a veces entrenarla. Ok, ¿y algún día, no sé, cuando seas más grande, te gustaría tener como una academia y enseñarle a todas las personas o a los jóvenes que quieren incursionar en este medio? No, no una academia, no, pero sí me gustaría tener una discográfica, impulsar a la gente que tiene talento pero no tiene los recursos, porque esto es muy caro, Cesar, claro. en la música es muy costoso, Pero más en de una academia, una discográfica. Ok, ¿y alguna vez, no sé, le has dedicado alguna canción o algún freestyle a alguna persona que tú quieras mucho? No. O sea, siempre la así no. influye. Sí, sí. No, no, senti sentimentalmente así, no, nunca. Okay. Le pregunté a mi mamá, a mi abuela, sí, pero así como una... No. Cuando, no sé, ¿cuánto ha sido como que cuando tú ya has ganado mucho, mucho dinero, cuál ha sido como ese lujo? O no sé, cuando hablo de lujo no como accesorio, sino como un viaje o como un premio a ti por haber logrado todo esto. O sea, cuando, puedo, así como lo más costoso o como... Sí. No, no más costoso, sino como que tú dices, listo, eh, lo, puedo, lo pude conseguir con mi propio dinero y me voy a dar este premio, ya sea, no sé, un viaje, una camisa que hace mucho queridas. Uf, la verdad, a mí yo nunca, pues como nosotros no tenemos los recursos, yo nunca pensé en ropa, pero cuando yo iba, por ejemplo, a un centro comercial, yo miraba esas chaquetas y decía, ay, ¿cuánto cuesta eso? Y eran precios que yo nunca en la vida pensé, pues, de que iba a poder tener, por ejemplo, tenis y cosas así. Entonces, como que lo primero cuando yo fui a una tienda... Y eso fue un diciembre, me compré, esos fueron los primeros, casi un millón, pues, pero fueron así, fue, pues han sido poquitas veces que lo he llegado a hacer. No, pero súper, digamos, así que te des como esos auto autopremios. Sí, sí, claro, porque <laughs> es lo que uno sueña hacer, sí. superarse. Eh, cuéntanos un poquito, pues sabemos que hace poco tuviste como una situación con risas del barrio. Cuéntanos sí. cómo fue esa situación. Pues mira, lo que pasa es que yo lo conocía él por una persona que estaba enredándome para que grabáramos los videos musicales. Okay. Porque como te digo, eso es muy complicado. Entonces él me dijo, no, yo lo voy a apoyar, yo le voy a dejar eso a mejor precio y mentira. O sea, el man cogía con un celular, me grababa o cogí y me llevaba una finca y salía más caro lo que teníamos que gastar que el video en sí, entonces, Uy. él me lo presenta, y ya, este tipo tiene una labia increíble, o sea, no sé si tú has llegado a ir a escuchar de él, pero él tiene una labia así de que te envuelve, te habla, y cómo él es tan buena gente, cómo él es, cómo se ve, pues, claro, cualquiera creería que él es claro. inocente, entonces yo le empecé a comer, y yo, lo último que me imaginé en la vida es que él fuera a hacer eso, entonces, yo confiaba casi que ciegamente en él porque siempre salía con alhajas hablando de la Virgen, de Dios, cosas de claro. la religión, o sea, o sea, jugaba con todo lo posible, psicológicamente con religión o que se iba a matar. O sea, siempre salía con algo diferente como para intentar enredarlo aún. Entonces fue que. Pero, o sea, no todo fue malo porque gracias a eso fue que yo dije: No, yo tengo que salir adelante en la música. Como te dijo, yo antes lo tomaba muy ajo y después dije: No, o sea, yo tengo que demostrarle a la gente que me quiso estafar, que me quiso poner el pie, que yo, yo puedo. O sea, si yo me lo propongo, lo voy a lograr y si supongamos en otra ocasión tú te llegas a encontrar con él qué le dirías Ah, le pegó dos puñaladas no pues yo, yo ya me he encontrado con él yo yo me he quedado mirándolo y él se ríe porque creerá que no le va a pasar nada claro. pues no le va a pasar nada o sea no le va a pasar nada pero pues simplemente claro. que pase bueno, ahora ya sí se llegó el momento como que de hacer como este pequeño show. Te okay, voy a decir dale. algunas palabras, ya tú miras en qué momento dale. las organizas, dale. cómo lo organizas. Bueno, la primera es obviamente el nombre del programa Vivo Hoy. Ok, vivo. El canal Telenvigado, la palabra inspiración y éxito. Vivo, Envigado, respiración y éxito. Dale. Una. Ah, sin pista, cabrón. Sí, así de una. Ya, <laughs> ya. Soy en vivo, dentro de envigado y respiro mientras fumo uno y voy subiendo. Comprendo que después de esto voy a tener éxito subiendo. La gente dice que no, pero yo sí estoy emprendiendo. Uno está robando, yo sí que lo estoy haciendo. Y todos dicen no, pero el tren me está persiguiendo. La fama dice que me esperará dinero. Lo siento, porque yo sé que me asmero. Lo consigo siempre, yo tengo un cuero. Luego de eso, mami, dale que me me emprendo para arriba. Yo quiero tener un carro por cuatro que me tenga. Con dos chimbitas bien linda. Uh, modelo de revista. Cuando soplen los follo no me sigan por Insta. Ya están todas las palabras, Ophelia. <laughs> ya ¿No? están todas. <laughs> a se me olvidan, la verdad. Yo tengo muy mala memoria. No, pero muy teso para hacerlo así de una. ¿Cómo ah. haces para que no se te olvide como las palabras que te dicen? No, es que la verdad se me olvidó. <laughs> no, yo no sé, o sea, yo solo me que me mi amiga, no, normal, o sea, así como ¿cómo hago para improvisar? Sí. Pues no sé, o sea, es como tanta práctica todos los días de tanto rapear, o sea, poner una pista y, y querer rapear y también porque de pequeño a mí me gustaba mucho escribir. O sea, me gustaba mucho sentarme a hacer historias, me gustaba sentarme a hacer versos. Entonces fue gracias a Dios wow. por eso que se fue desarrollando y eso que todavía falta demasiado por mejorar. Uy, ya que tú estás diciendo que todavía falta demasiado por mejorar, ¿qué se viene para ti en un futuro? Así como tal, o sea, yo lo que espero que, que sea, muchos éxitos, pero así, en este momento estoy organizando un plan de inversión y también de marketing para sacar canciones cada mes, cada mes, cada mes, y ando muy activo en TikTok últimamente, haciendo mucho contenido. Y eso es lo que espero, o sea, todo, todos los días haciendo TikTok para que llegue un momento, un tema que le vaya bien y poder montar algún artista importante y, y wow. seguir dándole para arriba. <laughs> no, súper que tengas como todas las aspiraciones, propósitos y sobre todo que ya llevas un camino recorrido. Sí, gracias a Dios, <laughs> aunque falta, todos los días falta más. Así es. Bueno, cuéntenos cuáles son tus redes sociales para que todos los televidentes vayan y miren un poquito. Ah, sobre bueno. Ti? Ah, pillen Rey Panda en YouTube, Rey Panda en Instagram, Rey Panda en TikTok. Si quieren ver mi canal de YouTube, yo soy Darkstops. Y van el 26 de noviembre, se viene. Estilo y Pepas, la nueva canción, así que espero que todo el mundo vaya y se las oye, se la parche bien chimba. <laughs> así es, ya saben, entonces dónde pueden visualizarlo a él, divertirse un poco de su contenido y obviamente aprender un poco cada día más de él. Te agradezco. Eh, ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Uh no, muy bien, ¿y tú cómo te sentiste bien? <laughs> bien, bien. Ah, bueno. <laughs> bueno, familia, entonces vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Centro Educativo Rotario Envigado. Inscripciones abiertas para niños de 2 a 5 años en los grados de párvulos, pejardín, jardín y transición. Contamos con una cómoda sede y excelentes profesionales para el cuidado y educación de nuestros niños. Mayor información, 320-727-8147. www.clubrotarioenvigado.com. Visítanos en nuestra sede ubicada en la calle 37 Sur, número 28C-78, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Centro Educativo Rotario Envigado. Cuando vayas a producir, almacenar, distribuir y preparar alimentos, ten en cuenta estas claves. Lava y desinfecta manos, superficies y equipos usados en la preparación. Separa los alimentos crudos y cocinados y almacénalos en diferentes recipientes con tapa. Cocina completamente para eliminar microorganismos nocivos para la salud. No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas. Lava y desinfecta frutas y hortalizas, especialmente si se comen crudas. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Unidos, Gobernación de Antioquia. En el fabuloso circo Las Vegas Fantasy celebra el Día del Niño en Familia, un mundo de fantasía, maravilloso, sensacional, con acróbatas de lo insólito, personajes de encanto, Frozen y muchas atracciones más. Véalo en Ciudad del Río, Detrás del MAM, Boletería en Taquillas del Circo y en la Tiquetera.com. Invita a Alcaldía de Medellín. El Club Rotario Envigado los invita a participar de nuestro Bazar del Usado, que será realizado en noviembre 16, 17 y 18, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerden que es una invitación muy especial para todos los envigadeños, inclusive para todas las personas que nos están viendo del área metropolitana, que vengan y nos acompañen al Bazar del Usado. No se arrepentirán. Podrás borrar, no es inalcanzable. Sabes que me Listo, después de que regresamos de esta pausa de comerciales, les cuento que aquí tenemos un cantante. Tenemos aquí a Dival, que nos va a venir a contar un poquito sobre su último sencillo, Hagamos el Amor. Vamos a hablar un poquito sobre su carrera musical, qué se viene para él en un futuro, pero por eso lo tenemos aquí. Todavía la bienvenida, ¿cómo estás? Hey, muchas gracias por la, por la invitación. <laughs> excelente, excelente, gracias a Dios. Agradecido de estar acá. Bueno, cuéntanos por qué decidiste ingresar en este mundo de la música. Pues la verdad es lo que me, me pone a vivir al corazón, lo que me palpita en forma. Amo hacer música. Yo creo que podría pasar horas en un estudio y para mí sería igual. Eh, o estar en una presentación. No sé, cuando me he presentado en tarimas, yo digo que es lo que quiero hacer con ese, con ese amor, con esa pasión. Y de, tal, de la misma manera lo entrego al público. Yo creo que se recibe con ese amor que lo hago. Perfecto, me encanta que escribas así como que todo ese recorrido que llevas y pues me encantaría saber, no sé, empezaste desde muy chiquito, ¿cómo fue el apoyo por parte de tu familia? Bueno, la verdad es apoyo, apoyo. <laughs> Nada, yo, yo empecé fue pues, desde un internado, okay. eh, cantando en la iglesia pues ahí en el coro, yo estuve interno seis años, luego que salí de ese, de ese internado pues la vida se me empezó a complicar un poquito más. Porque ya las decisiones eran por mi cuenta prácticamente y no sabía tomar decisiones. Eso fue a los 13 años, no sabía tomar decisiones. Y en una de esas malas decisiones resulté por allá en Bella. Resulté a los 19 años por allá y estando allá, estuve cuatro años allá preso. Yo dije: No, eso no puede ser así. Esta vida, la vida no puede ser así. Tampoco me puedo dar de esa mala vida. Yo tengo que cambiar eso. Tengo que explotar mi talento. Tengo que hacerlo. O sea, tengo que hacerlo real, como decimos en la calle. Tengo que hacerlo real porque si no. Eso es un momentico nada más que estamos acá es y hay verdad. que aprovecharlo y nada es imposible. Desde que tengamos vida todo es posible y pegado de Dios todo es posible. Entonces empecé dándole, dándole y hasta ahora llevo cinco años. Ahora voy de la mano de Ian Record y nada, gracias a Dios se han abierto las puertas y las oportunidades. O sea que se puede decir que la música te ha transformado. La música, yo creo que cuando todo esto ya fluya al punto donde quiero que llegue, eh, va a ser un ejemplo de vida grandísimo. La historia mía Mejor dicho, con eso puede hacer una serie de Netflix. <laughs> ¿En quién te has inspirado para poder ser cantante? La verdad me gusta mucho Nicky. Cuando era pequeño escuchaba mucho Eminem. Esos manes son muy tesos, son demasiado tesos. Aunque no entiendo absolutamente nada del inglés, nada de eso, <laughs> pero ese man le mete muy duro. Y Nicky ya no es prácticamente el ídolo que yo tengo con él. Me encantaría grabar algún día. Y Yo sé que en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Y, y nada, el hombre tiene una vida, pues vivió algo muy parecido a lo mío y yo creo que hay una conexión en eso. Pues la siento yo, el hombre ni, ni sabrá que existo en ese momento. <risa> <risa> así es y así será. Eh, ¿Qué es lo que más has disfrutado a la hora de hacer música? ¿Qué más he disfrutado? Escucharme o, o ver... Cuando, cuando creo algo yo, y, lo, y lo escucho, y, pucha, eso salió de mí. Esto muy capaz yo de, de componerlo. Eso. Lo disfruto totalmente cuando se lo muestro a alguien y me dicen, uy, pana, no, está, está demasiado bueno, está duro. Ta, ta, ta. Todo eso me gusta demasiado. La acogida que, 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 como lo reciben las personas, eso me gusta demasiado. ¿Qué es lo más complicado que, no sé, te ha tocado vivir en tu carrera musical? O, no sé, a la hora de hacer una canción tú dices, no, a veces hay momentos como que no me influye la letra. Claro, claro, eso en ocasiones se cierra, se cierra a uno porque somos personas, somos personas que nos dejamos llevar de ciertas emociones y hay emociones que, el, que no lo dejan a usted fluir y pues eso hay que neutralizarlo o quizás aprovecharlo, Porque si estás despechado, o si estás enojado o, o si estás muy alegre, hay que aprovecharlo, pero entonces si en el momento no te fluye, mejor dicho, ese día no haga nada, ese día no haga nada, <laughs> relájese, que, que la mente se le dé, que después volví y le da, y le da. Eh, las canciones que tú haces, ¿cómo las describirías? Es que soy muy versátil, hombre. Tengo eh, canciones muy, muy románticas, eh, tengo canciones para, para dedicar, canciones para, mejor dicho, tiraderas prácticamente, pero eso <laughs> lo hago más como, a veces en las redes sociales, que es lo que llaman free, pero lo hago muy de vez en cuando. Entonces no, no sabría como tal darle un, un nombre como tal a cada, a cada cosa, a una sola cosa. ¿Alguna vez, no sé, le has dedicado alguna canción, ya sea, no sé, a tu novia, a tu pareja, amigo, amiga, o no sé, a Dios? Una vez hice una canción cristiana, hice una canción cristiana con un amigo. El hombre estaba normal, eso, llama, eso le, le llama música secular, no sé si sabes que los cristianos le llaman a eso sí. la música secular, y yo estaba con él. Y el hombre conoció de Dios y me dijo, vamos a meterle. Yo sé que vos también conoces de Dios, vamos a meterle, vamos a meterle. Hicimos una canción, pero no sé qué pasó con la canción, la verdad. <laughs> eh, y, y, y nada, pues ¿qué, qué fue lo otro que me preguntaste. Que, no, pero... que a quien le has dedicado. Ah, a, a, que, a quién le he dedicado. Mm, hasta el momento a nadie. No, no precisamente cada vez que hagas una canción eh, te, tiene que ser una dedicatoria. Puede ser algo que simplemente escuchase o... o o viviste, pero no se la dedicaste a alguien como tal. si sí, sí voy a estrenar algo este mes, el 24 de este mes, que es algo que me pasó, entonces vamos a ver si cae. No la voy a dedicar, vamos a ver si cae. <laughs> al que le caiga. Sí, 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 al que le caiga. Cuéntanos un poquito sobre ese sencillo, Hagamos el amor. No sé, cuéntanos cómo fue el proceso de producción de la letra. Claro, eh, estamos en el estudio de Young Records. Ahí estaba Leoriel de Puerto Rico, un saludo para Leoriel, que Dios lo bendiga. Eh, estaba mi manager Brian, Habíamos, estaba todo el, el, el equipo de Ian Record y el hombre estaba escuchando el, el, esa canción, él tenía el intro y el coro y, y yo dije, hey, yo quiero ser parte de eso. Entonces él me dijo, dale zumba. No había, yo creo que él no había ni siquiera escuchado música mía, no sé si algún día habría, habría escuchado música mía y yo zumbé y el hombre, ¿cómo? Es? Maricán le metió, le metió durísimo, le gustó, en, en, en el estudio una energía muy bonita con la canción, les gustó demasiado, una vibra durísima y nada, pues ahí nos fuimos, cada quien escribió su verso y sal, salimos, esperamos que él volviera de Puerto Rico a poder grabar el video y hasta ahora va, tiene muy, muy buena acogida el temita. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con muchas personas en este medio? O sea, como le estabas diciendo que de la mano del productor pudieron crear esta canción, ¿cómo te ha ido trabajando con otras personas? Pues la verdad hay que, hay que ser, a ver cómo te digo yo, entender, tratar de entender las personas, eso... Es, a veces es, del temperamento hace que, que vos repeles, y más en el, en el momento de la creación. Entonces ahí vos tenés que sentir una muy buena conexión con el que estás creando, ¿cierto? Entonces no te, pones, no te puedes llenar de ego, no te puedes llenar de, de orgullo, sino y muchas veces se dicen, hey, eso no me gusta, cambiarlo. O vos le decís al productor, hey, esa pista está pésima, entonces vos no te puedes llenar así como que... De, como oh, y con ese ego y este me golpeó, no, no, sino que hay que saber llevar las cosas y de ahí es que fluyen buenas, buenas colaboraciones. Entonces, eso es lo único que digo: que se sepan llevar, que se sepan entender y que se digan las cosas eh, de, con, con humildad, no con el, no, no con el ánimo de, de, de ofender, sino Así con un es. buen criterio. O sea, que tener mucho de la mano también la paciencia. Claro. Hay que ser muy paciente, claro, la música es de mucha paciencia, no creas que eso, eso llega ni vamos a hacer una canción y tan, y eso fue un momentico, ¿no? Eso es, inclusive hay que tener buena empatía con las personas con las que vos vas a crear, porque si no, no, no va a fluir, no va a fluir. Así es, ahorita estás mencionando que le apuestas a varios géneros, ¿cuál es ese género que te faltaría como componer? Pues componer, no, no, yo, yo he hecho urbano, o sea, he hecho solo urbano. Pero puedo cantar cierto género. He cantado bachata, he cantado pop. Antes, cuando estaba más culicagado, mantenía dedicando una canción a cada rato. Una canción de pop a cada rato. Era para todo el mundo. Es que, uno, mejor dicho, eso se llama una gusanería brava. No, no, no. Le dedicando a todo el mundo la misma canción. ¿no? Donde se conocieran se Uy, no. Pero, pero, eh, sí me siento capacitado para. Para crear ciertos tipos de música. Hasta el momento no me he no me enfocado en eso, porque la verdad yo escucho es el bajo y, y la recocha y todo eso del urbano, y con eso es que me siento a flote. Uy, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con Leoriel en esta canción, Hagamos el amor? Leoriel es una excelente persona, el pelado es una excelente persona, esa experiencia con el hombre, fluimos mucho, digo una conexión. Yo tuve la oportunidad de abrirle, eh, de corearle en el Choliseo. Wow. Subimos en el Cholise, se mudó a Medellín. Eh, me contactó mi manager Brian y él me dijo, él ya sabía pues que yo estaba en la música, yo llevaba tiempo en la música, él me dijo, eso no le choca hacer corista de, de Leoriel, y yo pues porque me va a chocar, eso hay que darle con humildad, si nos toca hoy de yeah. corista, mañana vamos a tarde de principales, y, y esto es un proceso, esto ah, es sí. un proceso, siempre hay que manejar la humildad, y desde ese momento hubo, hubo buena conexión y cuando fuimos a grabar más todavía al hombre le gustó le gustó lo que lo que yo hago le gusta la energía que manejo que, que manejo en el escenario él me dice tú, tú eres tú eres socoso tú eres tú eres socoso tienes 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 ese swing por eso conectas con la gente entonces es bacano, es bacano trabajar con el hombre. No, y lo bueno es que a veces ese tipo de oportunidades no se presenta siempre. Exacto, exacto. Uno tiene que aprovechar las oportunidades que... Inclusive, esa, esa presentación ahí en, en el Choliseo me abrió muchas puertas. Haya sido un corista, haya sido el corista de Leoriel, como sea, la gente me vio ahí parado en tarima y vio, vio que lo hice bien, vio que me paré firme, que no me no gagueé ni me llené de nervios porque <laughs> es en el estadio, lleno de personas, 30 mil personas ahí. Y, huevada madre, usted el, el, el acelerar te pone a gaguear sí. entonces nada lo hice con todo el amor con toda la pasión y, y eso ha servido hay que trabajar con mucha humildad no se lo olvide eso eso abre más puertas que dejar la arrogancia a un lado y uno no sabe por qué lado por qué caminito se Así le van a dar las cosas ¿cómo describes ese sentimiento de haber estado parado en el choliseo? esa experiencia no sé que te rodeó tanta gente no eso, es, eso fue increíble eso fue algo increíble es tanto yo tenía unas gafas ese día recuerdo yo tenía unas gafas y yo era cantando como mirando al, al, al el piso prácticamente o, o mirando hacia la y yo y en la sea, sabes que uno va hablando y va pensando muchas cosas o va cantando y va pensando en ese instante yo alcé la mirada así dije, pucha qué me estoy viviendo y qué me estoy viviendo ¿Y esa película yo lo quiero vivir toda mi vida el resto que que me quede lo quiero vivir entonces una, no eso es una experiencia no sé cómo describirte la más, la verdad fue increíble. No, pero súper que vivas con esas experiencias y así poco a poco también los puedes ir enseñando a otros artistas que vengan. Claro, claro. Eso es de a poco, que vayan viendo el, el, el proceso. Es que eso, esto es un proceso, uno tiene que vivir el proceso. Hay, hay personas que lo saltan y les va bien. Y gloria a Dios, les fue bien. Otras sí. personas que lo saltan y de pronto más adelante se estrellan. Pero entonces, de todo eso hay que aprender. A mí se me ha tomado más tiempo hacer las cosas, pero quizás algo más tenía que aprender yo. No Así sé, es. enfrentar el orgullo, no sé, enfrentar el temperamento. Hay muchas cosas, porque como te digo, somos seres emocionales. Entonces hay que, hay que aprender de todo ese proceso. A mí me gustó, me ha gustado mucho lo que he vivido, la verdad, porque eso me ha hecho persona y, me, y eso lo, lo necesita un artista. Ser más Así humano, es. porque con eso conectas con las personas. Cuéntanos un poquito de qué se viene para ti en un futuro. No sé, futuros conciertos, futuros sencillos, ya que tú ahorita lo mencionaste. Claro, este mes estrenó un sencillo que se llama Me Libere. Eso es como una relación tóxica que yo no sé por qué es tan difícil soltarse de eso. Y, y cuando se solta es como que, ay, fue pucha, me libere. Por ahí en la canción de Sal, <laughs> Me libere. Me liberé. <laughs> Gracias okay. a Dios. Bueno, es, es así como esas relaciones tóxicas. Y nada, pues presentaciones, hasta el momento no tenemos eh, alguna agenda, eh, eh, pero, pero yo sé que se van a abrir muchas puertas con la, con la ayuda de Dios. Así es, cántanos un poquito de Me Libre. De Me Libre dice: Ya no creo más una palabra tuya. Es como escuchar al diablo gritar aleluya. Tu mal humor logró que esto se destruya. Me haces volar y se reventó la cabulla. Uy. Ah, <laughs> activos, activos. Y la canción que estamos promocionando: claro, Que hagamos sí, el amor. Supuesto. Que es un featuring con Leoriel de Puerto Rico. Saludos para Leoriel. Y en Record en la casa. Y la parte mía dice así: Zumba, la pa que te la sepas Ya me. Eh, ¿Cómo es que la cosa? Eh, sí, es como, como me llené de nervios. Sí, es como me llené de nervios. No, no, no. Y fue pucha y se me olvidó. <laughs> bueno, sigamos ves? con. No ah. mentiras. No, pero sí, ¿cómo ha sido esa experiencia? No, esa, esa experiencia ha sido, ha sido lo mejor. Ha sido lo mejor. El corito mío dice así: Hagamos el amor, entrando en calor en el cuarto y en el balcón, solitos tú y yo. Güey. Ya se me vino a la cabeza, ya se me vino a la cabeza. <laughs> a veces tengo tanta información en la mente. Dice: Cuando tú quieras llama y prendemos esa llama para hacerte lo corrido toda la semana. Tú espérame con un baby doll. Pero te digo que somos seres humanos, hay que la humildad, no sabe cuándo. Mete es. la paz. <laughs> no, y sobre todo un artista que sabe un sinnúmero de canciones. Hay mucha información en la cabeza y no está constantemente dele y dele y dele la cabeza. Y es, es más perfecto. lo que va a expresar, lo que se va a decir. Y más verdad. todo esto que está después pues está prácticamente improvisado no sé de momento lo que salga entonces pero normal todo fluye <laughs> bueno cuéntanos cuáles son tus redes sociales bueno me pueden encontrar en todas las redes sociales como Dival Music de B A L Music eh, plataformas digitales igualmente ahí pueden encontrar eh, hagamos el amor piden perreo Agüite de coco hay mucha música de parte de Dival y lo que se viene espero que se la disfruten bastante Así es, familia. Te quería preguntar cómo te sentiste el día de hoy. Excelente, excelente. A pesar de que ya acabamos a, a, al final, pero excelente. <risa> <risa> excelente. Eso, eso va a quedar para pa el día de los inocentes. Ese pedacito queda para el día de los inocentes. <laughs> Artista diva, ta, ta, ta. Hay que <laughs> <laughs> Bueno, familia, entonces vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Centro Educativo Rotario Envigado. Inscripciones abiertas para niños de 2 a 5 años en los grados de párvulos, pejardín, jardín y transición. Contamos con una cómoda sede y excelentes profesionales para el cuidado y educación de nuestros niños. Mayor información: 320-727-8147. www.clubrotarioenvigado.com Visítanos en nuestra sede ubicada en la calle 37 Sur, número 28C-78, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Centro Educativo Rotario Envigado. Cuando vayas a producir, almacenar, distribuir y preparar alimentos, ten en cuenta estas claves. Lava y desinfecta manos, superficies y equipos usados en la preparación. Separa los alimentos crudos y cocinados y almacénalos en diferentes recipientes con tapa. Cocina completamente para eliminar microorganismos nocivos para la salud. No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas. Lava y desinfecta frutas y hortalizas, especialmente si se comen crudas. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Unidos, Gobernación de Antioquia. En el fabuloso circo Las Vegas Fantasy celebra el Día del Niño en Familia, un mundo de fantasía, maravilloso, sensacional, con acróbatas de lo insólito, personajes de encanto, Frozen y muchas atracciones más. Véalo en Ciudad del Río, Detrás del MAM, Boletería en Taquillas del Circo y en latiquetera.com. Invita a Alcaldía de Medellín. El Club Rotario Envigado los invita a participar de nuestro Bazar del Usado, que será realizado en noviembre 16, 17 y 18, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerden que es una invitación muy especial para todos los envigadeños, inclusive para todas las personas que nos están viendo del área metropolitana, que vengan y nos acompañen al Bazar del Usado. No se arrepentirán. educativo Rotario Envigado. Inscripciones abiertas para niños de 2 a 5 años en los grados de párvulos, Pejardín, jardín y transición. Contamos con una cómoda sede y excelentes profesionales para el cuidado y educación de nuestros niños. Mayor información: 320 727 8147. www.clubrotarioenvigado.com Visítanos en nuestra sede ubicada en la calle 37 Sur, número 28C-78, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Centro Educativo Rotario Envigado. Cuando vayas a producir, almacenar, distribuir y preparar alimentos, ten en cuenta estas claves. Lava y desinfecta manos, superficies y equipos usados en la preparación. Separa los alimentos crudos y cocinados y almacénalos en diferentes recipientes con tapa. Cocina completamente para eliminar microorganismos nocivos para la salud. No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas. Lava y desinfecta frutas y hortalizas, especialmente si se comen crudas. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Unido. Volvemos de esta pausa de comerciales y volvemos aquí con Mr. Donuts. Ahorita nos van a contar un poquito sobre esos nuevos productos, los productos que están en este momento, cómo hacen para tener tanta imaginación a la hora de crear esos productos, porque sabemos que hay de Oreo, Cookies and Cream, Arequipe Mora, un sinnúmero de sabores que ahorita nos van a mostrar también porque trajeron algunos productos para que ustedes se den un cuenta un poquito de todo esto y pues se antojen. Pero bueno, aquí tenemos a León y a Vanessa que nos van a venir a contar un poquito y me imagino que ustedes son los creadores. Sí, Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Eh, nosotros somos los creadores de Mr. Donas. Mr. Donas es una empresa que okay. se, se desarrolla porque viene de una cultura familiar, ¿cierto? Mi papá inicia hace más de 18 años con este Uy. proyecto. Sí. <laughs> hace ya un rato larguito. Y bueno, ahora ya es una historia, digamos que de amor <laughs> y emprendimiento, porque iniciamos con mi esposo cuando éramos novios y eh, ahora ya somos esposos, entonces iniciamos hace cuatro años con Mr. Donut. ¡Guau! Wow. ¿Y ella, ella cómo te logró convencer para poder empezar con este emprendimiento? Bueno, muy buenas tardes Angélica, muy buenas tardes para todos. Realmente, sí, como ella lo dice, es como una historia de amor. Eh, iniciamos en nuestro noviazgo, ella me dijo que tenía como la idea de llevar eh, lo que hacía su padre como okay. a otro nivel. Otro nivel. Y yo siempre en la vida había tenido como la idea de, de hacer algo más en la vida, de pronto trabajar como por mi propia cuenta, de emprender, y bueno, se presentó pues como aparte de la sinergia en el amor, esa sinergia también como en el emprendimiento, dijimos, vamos a hacerlo, siempre había como una expectativa, llevábamos como tres meses de novios cuando Uy. estábamos ya pensando en hacer algo, y, y bueno, no, arrancamos y esto nos ha costado risas, lágrimas alegrías, eh, esfuerzo, trasnocho, etcétera. O sea, ha sido un tema muy muy chévere, muy lindo, y más de poder llevar como a otro nivel, como te dije inicialmente, lo que estaba haciendo el papá de ella. Okay, o sea que se puede decir que esta empresa lleva alrededor de cuatro años. Sí, alrededor de cuatro años, Angélica, iniciamos. Eh, cuando éramos novios, llevamos tres meses y dijimos: iniciamos con el primer punto de venta. Mr. Donuts tiene su línea de negocio que es únicamente puntos móviles, ¿cierto? El día de hoy ten, contamos con 12 puntos de venta y hace cuatro años empezamos con el primero. Empezamos con el primer punto de venta. Eh, Cabe, pues, como como resaltar que iniciamos y prácticamente el salario de nosotros dos <laughs> tenía que cubrir eh, los gastos de, de este punto, pero gracias a Dios ya empezó a, a irse eh, solventando mucho más en ventas. Luego tuvimos una gran idea. <laughs> Más que todo León eh, me propuso matrimonio y la verdad Angélica, desde ese momento nosotros hemos visto la bendición y la mano de Dios. O sea, siempre ha estado Dios con nosotros porque Él es el centro de nuestra empresa, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, todo. Pero desde el momento en que León nos pro me propuso matrimonio, desde ese mismo momento las ventas y todo se empezó a desarrollar súper fluido, ¿cierto, amor? Sí. Sí, efectivamente, después de que se tomó esa decisión, entonces todo empezó a fluir mucho mejor, incluso apenas teníamos un punto de venta, pero se equilibró supremamente bien wow. y pues nos fuimos de luna de miel una semana y yo pues renuncié al empleo que tenía en ese momento y dije, no, yo voy a montar otro, otro mister, otro carro para vender tonas, yo sé que esta empresa puede dar muchos frutos, puede crecer muchísimo, ella, como siempre, mutuamente me apoyó y nos fuimos y ya 12 puntos de venta actualmente tenemos Uy. operando en el área metropolitana. ¿Y por qué decidieron puntos móviles y no un punto físico? En primer lugar, Angélica, porque es tradición, ¿cierto? Porque mi papá así lo empezó a desarrollar. Y realmente nosotros vimos una oportunidad de negocio muy buena, okay. porque digamos que no tenemos un costo fijo, que es eh, un entable, ¿cierto? Como un, un local. Entonces, digamos que en esa parte, por ejemplo, nosotros en pandemia nos fue súper bien. Wow. Porque pues, vimos muchas empresas, muchos emprendedores en pandemia muy afectados por el tema de que tenían que seguir asumiendo unos costos fijos, tenían que seguir asumiendo un tema de empleados, un montón de cosas, que digamos que nosotros ahí tenemos una, una gavela, por así decirlo, y es que no tenemos esos costos fijos. Entonces, esa línea de negocio nos, nos gustó muchísimo y la hemos seguido desarrollando porque vemos que... Que nos pues que nos fluya muy bien y que no necesitamos eh, todos estos costos que afectan un poquito. Claro y además queda cerca de los clientes, porque pues por lo menos yo en cada parte que hoy veo un carrito de estos. <laughs> sí, ya, ya tenemos varios en la ciudad, tenemos 12 puntos de venta, tratamos de estar como lo más distribuidos y lo más importante es que es un producto de excelente calidad, como te okay. decíamos Angélica, eh, ya mi papá lleva 17 años que esta eh, trayectoria nos ha permitido eh, toda la experiencia en cuanto al producto, entonces nosotros nuestra promesa de valor es tener unas donas siempre frescas. Entonces garantizamos que cuando un cliente va a un punto de Mister Donas, se va a comer una, una dona hecha del día y siempre fresca. Entonces eso es lo que nos ha diferenciado de los demás, porque no siempre te comes una dona fresca. porque es verdad. La elaboración de la dona es aproximadamente 5 horas. Uno cree que una dona se hace... Por así decirlo, en una panadería o algo fácil, y realmente es un producto muy, muy exigente. Entonces, para eso, paladares exigentes como nuestros clientes. <laughs> ¿Cómo ha sido como ese proceso de a la hora de crear un poco más de productos? Es decir, sabemos que las donas tradicionales tienen Marequipe o, o Mora o crema Chantilly, pero también hemos visto que tienen como Oreo y otros productos. ¿Cómo ha sido eso como de ir adicionándole más? O sea, no sé, le preguntan a sus clientes, ustedes de acuerdo a las tendencias que están en este momento lo aplican. Bueno, Angélica, mira, eh, con ese tema eh, ha sido como de muchas como de ideas. Entonces, en ocasiones hemos consultado en nuestras redes sociales qué sabores les gustaría a los clientes que tuviéramos. Okay. En otras ocasiones, ella eh, o yo nos hemos despertado con la idea de, de X sabor. En este momento estamos con un, con un sabor nuevo muy delicioso que es la dona de capuchino. Esa okay. nos surgió, ya la habíamos sacado anteriormente, una dona de café pero quisimos como rediseñarla y que fuera un poco más especial, que tuviera como ese toque de la casa, ese toque Mr. Donas, así como nuestra dona de la casa que es de tres leches que en ninguna otra parte la puedes conseguir. Entonces, wow. muchas personas incluso tienen como ese tipcito a la hora de comprar una dona. ¿Tienes dona de tres leches? Las personas automáticamente dicen, no, no la manejamos. Entonces, ustedes no son Mr. Donas. Entonces, ya nos, ya nos han o sea, aprendido eso, a conocer sí. como con claro. esos factores diferenciadores y ese toque mágico que tiene Mr. Donas a la hora de su frescura y de la calidad de sus productos. Entonces, las personas no llegan a nuestros puntos de venta eh, preguntando precios, ¿no? Las personas saben que cuando llegan a Mr. Donas se van a comer la mejor dona que se puedan comer eh, hasta el momento que conozcamos en Colombia. Uy. <laughs> Adicional, Angélica, pues complementando lo que dice León, y es que nosotros queremos tener una variedad muy amplia, pero con, porque tú me, tú me decías, pues uno siempre se come la donas de Chantilly, Chocolate, Fresa Mora, o sea, son los cinco sabores tradicionales. Nosotros en nuestro eh, catálogo de productos tenemos donas de kiwi. Entonces tenemos una variedad que uno dice como que rico encontrar una dona diferente, de, de mirar otros sabores, conocer otras texturas, nos ha gustado muchísimo, nos ha llamado también mucho la, la atención, entonces bueno, por acá vamos. Guau, wow, y ustedes también hacen como la parte de fiestas, no sé, acompañan como algunos centros de mesa, unos pasabocas. Realizan también pasabocas para fiestas. Sí, sí eh, efectivamente, eh, tenemos muchos acompañamientos en nuestras redes sociales, se pueden evidenciar ciertos como eh, evidencias, valga la redundancia, de lo que hemos hecho acompañando algunas fiestas, sea para matrimonios, wow. sea cumpleaños de niños, sea primeras comuniones. Bueno, personalizamos las donas, digamos, eh, no demasiado como a fondo. Porque no es nuestro foco, pero si al menos te podemos dar unos colores semejantes como a la temática de la fiesta que estés desarrollando, eh, colores, eh, toppings, wow. etcétera. Ahí tenemos varios varias evidencias para que las personas puedan ver y llanto. Como quiera las donas, como las desees, así, Mr. donas, te las elabora. Nosotros manejamos todos los tamaños, manejamos tamaño mini, pequeña, mediana, grande, porque wow. en ocasiones digamos que es una fiesta de un bebé de dos años. Entonces dicen, ven, pero es que un niño de dos o tres años no se me va a comer una dona de tamaño grande. Claro. Para eso nosotros manejamos diferentes tamaños y diferentes presentaciones. O sea que prácticamente todo es para el cliente, pues, y es la idea, pero ahorita sí. ustedes me estaban mencionando que había interacción por medio de las redes sociales para saber qué nuevos sabores integrar, eh, no sé, a la carta, también lo de los tamaños, porque pues sí. estas donas son para todo el mundo. Para todo el mundo. Y sí. pues, no sé, aquí trajeron ustedes unos productos, me encantaría que nos comentaran un poquito cuáles son las donas que nos trajeron el día de hoy. Claro que sí, mira, trajimos todas las donas, si quieres. Eh, amor, ayúdame por favor acá. Claro, yo te tengo las, el micrófono. Gracias. Bueno, de, de nuestros 20 sabores que tenemos <laughs> en este momento disponibles, trajimos como un catálogo de las que más eh, se venden en los puntos de venta. Entonces, no sé si la cámara alcanza a enfocar un poco o las voy sacando. Si quieres, las paras un poquito la eso algo te así voy a enseñar un poquito así y de todas maneras entonces vamos a ver donas amor te da ahí para apuntar y señalar dona de arequipe tenemos arequipe tenemos frutos rojos con arequipe combinada chocolate tenemos chantilly tres tenemos leyes, tres leches tenemos aquí capuchino tenemos de mora tenemos de eh, oreo con sí. con sí. chocolate blanco rellena de arequipe tenemos Choco chips, que es cubierta de chocolate con chispas de colores rellena de Arequipe. Tenemos una rosca rosada con chispas de colores que la llamamos Homero. Tenemos Chocomaní que es chocolate negro con maní rellena de Arequipe. Y choco chips, Y también. otra de Choco chips. Y eh, algo muy importante, Angélica, también que queremos que nuestros clientes conozcan y es que nosotros manejamos donas combinadas, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que hay personas que dicen como, ¡ay, qué rico! Es que me gusta mucho el arequipe, pero me gusta también mucho el fruto <laughs> rojo, pero ¿yo cómo hago para tenerlo en una claro. dona? Tenemos donas combinadas, en este momento tenemos donas combinadas de frutos rojos con arequipe, tres leches con frutos rojos, que estos sabores… Los vamos eh, adquiriendo por las recomendaciones de los clientes. Los clientes me dicen: Ay, no, pero qué rico una dona de chocolate mora, qué rico una dona de eso. Entonces las vamos introduciendo Uy. en la carta. O sea, que se puede decir que a esta empresa la creatividad no tiene límites. Sí, es así, Angélica. <laughs> Cuéntenos un poquito, bueno, tú ahorita decías que esto también viene de familia, pero ustedes dos también iniciaron en un inicio, digámoslo así. Sí. Eh, ¿Ustedes empezaron haciendo las donas ustedes mismos o como ya tu familia tenía ya mucha, mucho tiempo realizando esto, ya tenían como unas personas que se dedicaban a hacer esto? Cuando nosotros iniciamos, eh, como te digo, esto es una empresa familiar, eh, nosotros iniciamos, eh, ambos somos eh, mercadólogos, especialistas en gerencia de mercadeo, entonces eh, toda la parte comercial nos encanta, pero okay. necesitamos esa parte claro. productora, cierto. <laughs> Allí se encuentra mi hermano y mi cuñada okay. haciendo todo el proceso de producción. Ellos son los que los que construyen la magia y nosotros se las ofrecemos a los clientes. Wow. <laughs> es un trabajo en equipo, un trabajo en familia. Todos están involucrados, ya ahora contamos con, con la familia también de León en toda la parte comercial, entonces por eso decimos que es una un trabajo en equipo y en familia completo, porque estamos todos involucrados. Así es. Eh, bueno, ya para finalizar, me gustaría que nos comentaran cuáles son las redes sociales, cuáles son como los diversos puntos de venta eh, que ustedes tienen. Bueno, tenemos puntos de venta en el sur de la ciudad, en el occidente. Eh, tenemos también nuestras redes sociales, nos pueden seguir, no sé si acá en pantalla aparece, sí, ¿sí? Eh, Mr. Donuts Medellín, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook también como Mr. Donuts Medellín y en nuestra línea de atención para eventos, cumpleaños, todo lo que se les ocurra al 319 410 4440. Allí va a estar yo contestando y cumpliéndoles todos los deseos, los caprichos, lo que se les ocurra, ahí voy a estar yo para cumplirlos. Listo, familia, entonces así es. Tuvimos el día de hoy a Mr. Donuts, que nos estuvieron contando un poquito sobre esa creatividad sin límites que tienen y pues esa interacción con los clientes. Entonces, pues les agradezco por haber venido a la entrevista del día de hoy. No. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, por tenernos acá. De verdad que para nosotros es un honor y un privilegio poder contar y compartir nuestra historia de amor y de emprendimiento <laughs> con, con ustedes, con todos los televidentes. Y de verdad eh, que esto sea una motivación para todos, para que saquen adelante todos sus proyectos y también. Sus, sus historias de amor. Así es. Muchísimas gracias, Angélica, por la invitación. De verdad que muy contentos de poder participar aquí en este excelente programa, de poder mostrar nuestros productos, de estar aquí compartiendo contigo. De verdad que muy agradecidos por la invitación. Y esperamos que las prueben y las disfruten. Claro, claro que sí. Muchas gracias a ustedes pues, por haber venido. Y pues bueno, familia, nos vemos la próxima semana en un programa más de Vivo Hoy.